¿Cómo les va? Gracias nuevamente por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy comenzamos con María Esther Pedroni de Centro Kenet. Ellos tienen un pensamiento muy distinto al que tenemos nosotros. Entonces estábamos hablando de los cambios, de la política, de qué manera ellos ven este mundo que va cambiando permanentemente. María Esther Pedroni. Es muy problemático el tema política, es espinoso. Pero hay una cosa importante, nosotros lo vemos desde otro punto de vista y sabemos que este es el gran cambio, que tiene que llegar al fondo la situación para poder reflotar. Es como aquel que se tira una pileta. ¿Qué hace cuando se tira una pileta de un trampolín? Y si está vacía, ¿Va? está vacía, Claro, si está, hay que pero ver. si está lleno va al fondo y después surge. Y es lo que está pasando ahora. El mundo entero está pasando esa situación. Es la gran situación de cambio, el cambio de era. 2000 y pico de años se produce siempre. Y bueno, en este momento es un proceso tremendo de la humanidad. Vamos hacia una unificación. Lo que pasa es que, bueno, vos fijate, yo veía ayer. Así de ratito que puedo ver un ratito informativo y cosas así como para decir dónde estoy parada, porque tampoco podemos vivir en una Claro, nube. claro. Entonces vi un muchacho muy joven de 30 años que incursionaba en un partido nuevo y lo sentí hablar y digo, qué bárbaro. Nosotros, los mayores, estamos entrando en un abra, como si fuera una gran selva, que es la humanidad en este momento, Sí. hostil, desencarnada, tremenda. Entonces vamos con un hacha, ¿no? Abriendo adelante el camino. Detrás vienen los otros, los que tienen 30, Sí. 35. Y detrás vienen los nuevos, los que nacieron en el año 2000, Sí. la nueva generación. Entonces como que vamos abriendo el camino para que puedan transitar, porque aquellos que nacieron en el año 2000 no pueden meterse en esta selva tan agreste, porque lo destrozarían. Entonces es como que vamos abriendo el camino para que la nueva humanidad venga corriendo detrás. Pero que va a haber cambio, lógicamente no van a ser ya y ahora. El cambio se va a ir originando de a poco, pero dentro de ese a poco que se va cambiando, es como que va amaneciendo. Detrás vemos el sol, vemos un nuevo mundo, una nueva manera de ser, de vivir, en donde desaparecen muchas cosas que ahora nos están privando hasta de la libertad de pensamiento. Total. Entonces el discernimiento va a ser distinto, la claridad de pensamiento distinta. Si van a haber otros valores que ahora están sumergidos, si nosotros miramos para atrás, se perdió la cultura del trabajo. Y el trabajo dignifica al hombre. Bueno, El hombre tiene que ser. Claro, el es hombre una tiene. manera de dominar esa, de no. Por la ignorancia dominamos a las Bueno, masas. yo lo decía Bolívar eso. Uno lo ha visto en el Claro. correr de la vida. Y bueno, es un tema muy profundo. Meterse en esto da para mucho Sí, tiempo de claro. charla, ¿no? No podemos dejar. Pero así, con un pantallazo, podemos decir que los cambios vienen. No se pueden parar. Gracias, María Esther. Y ahora voy a presentar a dos personas muy agradables del Centro Aurora, que es la profesora Nora del Lago y el doctor Jorge Esteves. No te olvides. Compra este libro, pasa por Aurora y en este micro estamos hablando de alimentación, ¿sí? Ellos ahora, hasta que tengan su restaurante ecológico, están brindando un servicio de viandas porque la gente le pide muchísimo. Y hay una croqueta que ya te va a explicar cómo se llama el médico, que las probé, son riquísimas. Así que bueno, te los dejo a ellos dos para que te cuenten este nuevo emprendimiento del Centro Aurora. Mira, nosotros estamos haciendo un restaurante ecológico, como hablamos en programas anteriores. Sí. Hasta que el restaurante esté terminado, también tenemos personal especializado
preparado por Jorge y ayudados por mí, que prepara esta comida. Entonces, tanto para los pacientes de Jorge como para cualquiera que quiera venir, está esta comida disponible. Tenemos croquetas, tenemos hamburguesas congeladas y no congeladas, tenemos pastas de harina integral, todos son de harinas integrales orgánicas. Tenemos también piononos, dulces y salados, tenemos croquetas dulces, también tenemos budines y panes. Todos los alimentos que hacemos son sin carnes rojas ni lácteos. Cuando se utiliza pollo o pescado, el pollo es de campo y el pescado es lo más fresco de lo que podemos conseguir. El nombre se lo puse yo hace varios años atrás, porque concretamente se trata de la combinación de un cereal integral en grano que nos estabilice el azúcar de nuestra sangre con una fuente de grasas saludables, que puede ser omega 3, ayudadas por alguna proporción de omega 6 y eventualmente algo de omega 9, pero con la menor proporción posible de grasas saturadas, que son las de origen animal. Entonces, esto permite que prevalezcan lo que llamamos eicosanoides buenos sobre los eicosanoides malos. Los eicosanoides son superhormonas que producen todas nuestras células. Y como casi todas las enfermedades son el producto de la alteración de la función de algunas de nuestras células, y los eicosanoides lo que hacen es armonizar las funciones de todas nuestras células, de las mismas células que las producen, o sea, de todas las células y de las células vecinas. Entonces, al armonizarse con esto las funciones de todas las células, estamos viendo que casi todas las enfermedades se pueden curar siempre que además desintoxiquemos al organismo, por ejemplo, eliminando carnes rojas y lácteos por completo, siempre que además trabajemos las causas psicológicas, sociales, espirituales y ambientales con un enfoque holístico. Puede ser en forma de croqueta o puede ser cualquier preparación, una empanada, una tarta o cualquier preparación, a condición de que la base de lo que contenga sea cereales integrales en grano, si se quiere con alguna verdura también, y en lo posible que sean todos productos orgánicos. Me gustaría en el próximo bloque que tengamos de este micro que tengamos de este mes, anunciar con detalle una clase que vamos a hacer el mes que viene, de agosto, sobre tratamientos naturales externos, compresas, frotes, emplastos y otros tratamientos naturales externos para varices, para celulitis, para estrías, para problemas de cáncer también. Hay algunos tratamientos que son excelentes como antitumorales, para estrías, para cicatrices queloides, para psoriasis. Ahí en el libro este, el volumen 3, ven la foto de uno de los 80 pacientes con psoriasis que se curaron, y los tratamientos naturales externos formaron parte de esto. El valor de vivir. Y es increíble porque a veces los columnistas tratan los mismos temas, que es la alimentación, pero de distintos ángulos. ¿Cómo pasa con la doctora Lucía de Vincenti? Acuérdate que viene el viaje a la India, hay cursos. Bueno, ella también te va a hablar de alimentación. Y pegadito a Lucía, lo tenés a Rodrigo Varela con sus masajes Tuina, y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo llega el paciente y cuál es el trato que se le brinda? Pasa que nos da una mirada de la alimentación que realmente nosotros en nuestra cultura no la tenemos. Nosotros estamos separados del exterior, nosotros tenemos un mundo interior, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Estamos separados del exterior por dos cubiertas, la piel y el tubo digestivo. Muchas veces debemos haber escuchado que una persona se quemó y como fue un gran quemado, perdió gran parte de superficie de piel, está muy grave porque eso es prácticamente incompatible con la vida, ¿verdad? De la misma manera también hemos escuchado que dice, uy, se le rompió una víscera. Porque si lo que entra al tubo digestivo, lo que tiene que estar en el tubo digestivo, si parte del tubo digestivo se rompe y entra en contacto directo con el interior del cuerpo, también es incompatible con la vida, ¿verdad? Es una urgencia, te tenés que ir a operar. Esto quiere decir que cuando nosotros nos alimentamos, estamos trayendo una sustancia que pertenece al exterior,
la estamos introduciendo en el interior de nuestro cuerpo. Y hay algo que no tenemos en cuenta. Si esa sustancia está en condiciones de ingresar al cuerpo. Y si nuestro tubo digestivo está en condiciones de procesar eso que nosotros lo vemos, lo tocamos, o sea que es macroscópico, si está en condiciones de transformarlo en algo invisible, que se va a hacer microscópico y que después se va a transformar en energía. Para nosotros es independiente pensar, nosotros queremos tener energía, estar bien, espléndido, pero no relacionamos que eso y la comida está plenamente relacionado. Lo que es más, tenemos fiaca, sueño, después de comer, y decimos, ay, viste, después de comer te da esa fiaquita, y nos deleitamos de la siestita. Eso no es bueno, eso no está bien. Los únicos que pueden dormir y está bien después de comer son los bebés. Después, el alimento no tiene por qué darnos fiaquita, sueño y ganas de dormir. Este año, dos actividades. Este año, en la primera semana de octubre, del 3 al 10 de octubre precisamente, vamos a hacer dos cursos en la Facultad de Ciencias Médicas, un curso de primer nivel y otro de segundo nivel en Ayurveda. El de primer nivel está dirigido a todo aquel que quiera conocer de la medicina Ayurveda. El de segundo nivel está dirigido a aquellas personas que ya han hecho, hemos estado con vos y lo has conocido, al doctor Partasarathi, un maestro de India que vino en dos oportunidades a Rosario. Ahora viene el doctor Paritosh y entonces este curso de segundo nivel está dirigido a quienes ya han hecho el curso con el doctor Partasarathi. El de primer nivel para todo el mundo. Y en enero y febrero nos vamos nuevamente a India. En enero va a haber un curso dirigido también a los que ya viajaron de segundo nivel. Y en febrero un curso de primer nivel para aquellos que todavía no han viajado a India. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Realmente en las sesiones de Tuina, del masaje tradicional chino, en la primer sesión se requiere más tiempo porque el paciente necesita, primero yo necesito conocer al paciente, el paciente conocerme a mí. Saber qué tratamiento vamos a hacer, porque en el caso de un masaje terapéutico hay que hacer un buen diagnóstico para saber cómo vamos a proceder con ese paciente. Entonces es fundamental que traiga los estudios, saber qué es lo que tiene, interactuar con los otros profesionales que lo están atendiendo, como médicos o kinesiólogos, o sea, poder hacer un tratamiento integral. Pero bueno, obviamente se necesita tomar todos los datos del paciente, todos sus antecedentes y en base a eso hacer un nuevo tratamiento. No quiere decir que en la primera sesión solamente se habla, ¿no? Sí, tomamos todos los datos, hablamos, charlamos, nos conocemos y ya procedemos con la introducción a lo que es el tratamiento que se va a realizar. La gente viene con dolencias y esa dolencia, me duele la espalda, me duelen los hombros, me duelen los brazos o las piernas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿De qué trabajás? Vamos viendo y de esa manera descubrimos la causa. Entonces la persona no sabía originalmente por qué venía con esa dolencia, simplemente la sentía. Entonces, al observar las causas, cómo es su forma de trabajo, su forma de vida, cómo convive, qué tensiones emocionales tiene. Al tomarle yo los pulsos, veo cómo están sus órganos también, que ahí marca y delata bastante cómo es su estado emocional, si hay ansiedad o anda preocupada, o depende qué síntomas ya trae.
la persona se va dando cuenta de que su dolor de espalda o su dolor de brazos o piernas no solamente es una pierna, un brazo, una espalda, es ella misma que tiene esa dolencia y se va dando cuenta de por qué, de dónde vino, cuál es el origen de su dolencia. Entonces ahí es donde entiende de qué se trata el tratamiento que le voy a hacer. La violencia que impera acá en la ciudad, ¿no? Estábamos charlando de este tema con el doctor Caballero y bueno, él se plantea si las autoridades están a la altura de las circunstancias, las autoridades policiales, judiciales, políticas. Bueno, los temas de la ciudad y el doctor Héctor Caballero. Y miren qué tema que trae pegadito al doctor Caballero, que es Adriana Torres, sobre todo lo que está pasando y memoria celular, ¿desde qué perspectiva vemos lo que pasa y memoria celular? Para los rosarinos creo que frente a una situación donde la violencia se impone en los hechos de todos los días, donde la inseguridad es lo que sufre permanentemente el pueblo de Rosario, exige de las autoridades del poder político, de la justicia y de las fuerzas de seguridad que dependen del poder político, que actúen a la altura de las circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Yo fui muy claro desde este programa El Valor de Vivir que ese juicio abreviado, dije yo, era un juicio arreglado, porque así es. Entre los abogados de la banda de narcotraficantes de los monos con los fiscales, a puertas cerradas. Hay una oportunidad histórica que hoy tiene la justicia. Todavía el juez de sentencia no ha confirmado este juicio abreviado. Yo creo que no lo tiene que avalar y que tiene que hacerse un juicio oral y público, donde en ese juicio oral y público, delante de los periodistas, delante de la gente que va a concurrir, se sepa, primero, quiénes son los jefes policiales con nombre y apellido y cargo que encubrieron o que cobraron coima para que pudieran actuar libremente. Esta banda que envenenó la vida de muchos jóvenes, que hizo matar a mucha gente en la ciudad de Rosario. Segundo, se van a dar los nombres de algunos jueces y fiscales que actuaban protegiendo a bandas que tenían intereses contrapuestos con la actual. Y tercero, van a surgir algunos nombres del poder público que pueden o podrían estar involucrados en recibir dinero para sus actividades políticas. Ya no estamos en campaña, doctor. Exactamente. Entonces, me parece a mí que lo concreto frente a la aparición de este nuevo video, donde desmiente todo lo que pasó en el juicio abreviado, me parece a mí que se exige más que nunca transparencia, claridad, que se haga el juicio oral y público y no se avale el juicio abreviado para que a la luz del día, ¿no es cierto?, públicamente cada uno declare, que se sepa quiénes son los jefes policiales, quiénes son los jueces, los fiscales y quiénes son los miembros del poder público que han sido cómplices de este cartel de traficantes de droga que ha envenenado y matado mucha gente en la ciudad de Rosario. El gran desafío de estos tiempos es poder dar un vuelco en todo lo que tiene que ver el sistema de creencias, los viejos paradigmas. Yo creo que es tiempo de dejar de tantas revoluciones y luchas y empezar a trabajar en la búsqueda de la evolución consciente, del alma consciente, del ser humano consciente. Y para poder
llegar a esto, podríamos buscar el paralelo que tienen nuestras células. Fíjense que hoy está comprobado y demostrado científicamente que nuestras células, estas células que están albergando en nuestro interior, realmente son como pequeños individuos, tienen conductas tanto biológica como funcionalmente como cualquier ciudadano, como cualquier humano. Son como pequeñas criaturas en miniatura. Entonces, los 50 trillones de células que componen nuestra biología serían como una gran comunidad, ¿sí? Bruce Lipton dice como una metrópoli, Tenemos debajo de nuestras células una gran metrópoli. Por lo tanto, nuestras células, desde el comienzo, desde los tiempos hasta hoy, nos han ido mostrando que ellas han ido evolucionando. Y si ellas han ido evolucionando, y podríamos decir que han ido creando la conciencia, por lo tanto, nosotros, personas en este siglo XXI, podemos empezar a ser... a ejercitar nuestra conciencia, a ser cada vez más conscientes de la necesidad que tiene este planeta del cambio. Fíjense que cuando en el año 1953, no hace mucho, se descubre el ADN, empezó la ciencia a tratar de encontrar que toda la explicación científica de nuestra vida tenía que ver con los genes. Y claro, esto hoy ya está comprobado, que no es así. Los genes no son los responsables de todos nuestros comportamientos. Porque si no, entonces, una persona obesa tendría que dedicarse a seguir comiendo. Una persona que fuma tendría que dedicarse a seguir fumando. Una persona adicta tendría que seguir siendo adicto y no podría cambiar. Entonces, con esta forma de ver la vida y la historia, si nos transformamos o miramos la vida desde ese determinismo genético, estaríamos condicionando nuestra capacidad de crecer, de evolucionar. Y hoy nuestro planeta requiere eso. Yo en los cursos que doy o en las sesiones individuales, cuando el paciente llega y plantea sus problemas, el paciente llega con su problema planteado a nivel consciente. Y generalmente ocurre que la mayoría de las situaciones traumáticas que trae conscientes, que tiene idea de dónde pueden venir, que sabe que sus abuelos, sus parientes, sus padres, sus cuidadores, esas personas que influyeron en su vida también tenían estos patrones de comportamiento o estas conductas o estas enfermedades, pueden ser sus espejos para decidirse a hacer la terapia. ¿Por qué? Porque memoria celular llega a ese lugar también ancestral. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa está influenciado por todas las experiencias que vivimos desde el momento de la concepción, desde la panza de mamá, en todos nuestros años de vida y fundamentalmente, ¿sí?, nuestros primeros años de vida, allí donde se formó nuestra autoestima, allí donde se formó la base y la plataforma para nuestra vida. Entonces, yo los invito a transitar esta experiencia, porque este método maravilloso de memoria celular, limpieza y reprogramación de la memoria celular, va a buscar el origen de la situación traumática. Ahora están por comenzar los cursos. Los cursos realmente son maravillosos. Como decíamos en el programa anterior, hay un antes y un después. Realmente los invito a transitar esta experiencia que transformó mi vida y la de mi entorno. Gracias. Cuando uno habla de los amigos, viste que estás en una reunión y vos hablas de la orinoterapia, lo primero que hacen es eso. Pero lo bien que hace, vos te vas a sorprender escuchándolo al doctor Matura. ¿Por qué actúa la primera orina a la mañana? Es muy simple. Cuando nosotros dormimos, el médico interno que Dios nos puso se dedica a solucionar una cantidad de problemas y elabora muchas sustancias, nuestro organismo, que son de molécula muy chica, menos de 50.000 astros, que es la millonésima parte del milímetro. Como son sustancias muy chicas, esas se pierden por el filtro renal.
al hacer un reciclado de eso, ¿no es cierto? Por eso la persona que la toma la orina, ¿no es cierto? Primero orina en la mañana, hace un reciclado y eso le permite regenerar su tejido con sustancia que es inoperia. Supongamos, es muy común en la gente que tiene dolores de cabeza. Y esas personas, por ejemplo, a lo mejor, supóngase, hay sustancias como la histamina que dilatan las arterias cerebro. Y hay otras de tipo serotonina y otras que neutralizarían. Ese cerebro fabrica poca cantidad, a lo mejor 50. Y tiene 100 de histamina, le duele, no alcanza a neutralizar. Pero a lo mejor durmiendo fabrica 50. Pero como son moléculas chicas, se pierden por el filtro renal. Si lo toma de mañana, 50 más 50 neutraliza y no tiene dolor de cabeza. Bueno, decía que en la guerra... Sería una explicación química, ¿no es cierto?, del problema del dolor de cabeza y por qué una urinoterapia a mucha gente se lo ha solucionado. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo. Y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Como también te vas a sorprender, fuimos a la dietética, allá a la colmena. Ah, es encantador, toda la familia. Y estábamos hablando con el titular, con David Martín. Estábamos hablando del azúcar. ¿Viste que comúnmente decimos el azúcar negra? Bueno, escucha los beneficios de este tipo de azúcar, lo bien que hace. ¿Por qué es azúcar natural integral? Porque es el primer jugo que sale de la caña de azúcar cuando se cocina y se seca. Es lo más natural que hay. Es más, sabe venir con gránulos, con coágulos, del mismo secado. Sí. O sea, están todos los nutrientes intactos. O sea, todas las virtudes de ese azúcar natural están acá concentrados. Y a medida que se va procesando, se va refinando. Ya llevan secados, llegan agregados químicos, purificadores, limpiadores, y eso hasta llegar a un azúcar blanca, que si vos prestás atención, hay marcas que vos por más que eches un kilo, no endulzan. Y eso el organismo te va. Y a la larga te va arruinando. Aparte me imagino que le pones una cucharadita. Una cucharadita por día es los nutrientes y los aminoácidos que el cuerpo necesita. Es buenísima. Aparte de consumir algo sano. Claro. En el norte es muy común que esto se procese en turrones, o sea, se sigue cocinando y lo hacen en plancha y lo solidifican. Y es la golosina que le dan a los chicos. Es un turrón de caña, esto solidificado. Ay, qué inteligente. Dentro, vamos a decir, de la precariedad, es lo más sano que hay. Claro, y esto está envuelto con chala. Está envuelto en chala. Ah, okay. O sea, viene así ya para su comercialización. El valor de vivir. Pasamos por la Fundación Tendrel y hablamos con José Tomei. Entonces le preguntábamos cómo se define la bioenergética. La bioenergética es, a mí me gusta definirlo como un proceso de la vida, donde en realidad lo que trabaja es el flujo de la energía vital. Todos somos procesos energéticos. Entonces, desde la bioenergía lo que se trabaja es el flujo de esa energía vital. Y se trabaja desde lo más tangible, desde lo corporal, como un hecho capaz de llevarse adelante, no como una idea, como un proceso concreto. Se diagnostica básicamente como un proceso psicocorporal. O sea, no es solo lo que se habla, lo que se dice, sino lo que se muestra, lo que el cuerpo está mostrando en este momento. Nada es para siempre. Desde esa óptica, desde esa perspectiva, todo es factible de modificar en la medida en que yo, como proceso, no José como coordinador o como terapeuta, yo como proceso,
quiera modificar. Hay distintas corrientes. Nosotros trabajamos con una muy... yo personalmente me gusta todo lo que tiene que ver con la investigación en el momento y con el sujeto o con la persona. Pero hay corrientes. Reich empezó hace mucho, William Reich. Después Lowen es uno de los más conocidos. Ellos también trabajan con el tema de la psiquiatría y la bioenergética. Por eso yo hasta como que se remite mucho a la bioenergética. A mí me gusta más trabajar esto de la bioenergética como procesos psicocorporales, ¿no? Donde es mucho más integral, donde sí hay una salvedad que yo hago. Ni el pensamiento ni la emoción dejan de ser corpóreos. Porque se corporizan. Si yo digo, estoy bien, ¿vos me crees? No, hay un gesto corporal que emite la emotividad y el pensamiento. El lenguaje corporal. Exactamente. Digo esto porque es importante la mente, pero no como lo único. Siempre a modo de broma yo digo, yo soy muy materialista porque trabajo con la materia, que es el cuerpo. Y la emoción se materializa, el pensamiento se materializa, y en la medida que nosotros logramos esa integridad en nosotros mismos, así es donde logramos nuestra propia trascendencia. No como un hecho esotérico, como un hecho, sino como lo cotidiano, en lo real, en lo diario. ¿Y cuándo dan las clases acá en la Fundación Tendre? Acá en Tendre hay una formación que se da, estamos en el... de 3 años, estamos con la primera promoción ya en tercer año, y las clases se dan, se acuerdan acá, pero en general son un sábado al mes. Hay que requerir información acá en la fundación porque ya arrancó el año, ya empezó, estaría bueno para los que les interesa para el año que viene. Después hacemos por ahí seminarios específicos con técnicas bioenergéticas, y después yo hago lo que es atención personal en bioenergética, lo que sería la consultoría, ¿no? Donde se utilizan distintas técnicas. A mí me gusta desdramatizar desde todo punto de vista la vida. La vida es un juego permanente donde jugar no es lo que yo hago como actividad física, sino lo que pongo en juego también. Y desde la bioenergética ese es el enfoque. Poner en juego cosas que no son tan dramáticas, no son tan tremendas. Ni siquiera la muerte es un hecho tan tremendo cuando uno aprende a trascender. ¿Quién no tiene y tuvo dolor crónico? Y yo le preguntaba a la doctora Nora Guruchet, ¿qué es el dolor? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo lo combatimos? Pegadito a Nora Guruchet, el doctor Tobaldo, que habla de este parasimpático y simpático que cuando están alterados, queridos míos, nos vuelve loco y no sabemos cómo manejarlo. Bueno, la doctora Guruchet y pegadito el doctor Tobaldo. Yo quería hablar bien de dolor porque es algo muy común. ¿Quién no ha tenido dolor alguna vez en su vida? Y es una consulta muy, muy común. El dolor es una sensación fea, desagradable que se siente y que le da al cerebro la información de que algo no está funcionando bien. Puede ser que vos tengas un daño tisular en algún lado, una herida, un posquirúrgico, un traumatismo. Pero a mí me gustaría que veamos ahora un poco el dolor que perdura en el tiempo, el dolor crónico, ese dolor que permanentemente te está molestando, que por ahí no se sabe de dónde viene, que te duele una determinada zona, pero que hay muchos pacientes que vienen hechos cantidades de estudios de laboratorio, radiografía, electromiografía, y está todo normal, pero les duele. ¿Y sale ese dolor? Y es un dolor muscular porque el dolor te hace desencadenar una serie de respuestas en el cerebro que te llevan a contracturas musculares. Y la contractura muscular, de pasado un tiempo, te lleva a debilitamiento de esa parte del cuerpo porque el músculo también se debilita y te va limitando en un montón de cosas. ¿Y lo detectás a través de qué eso?
lo detectamos, no, a través de lo que nos dice el paciente. Por ahí encontrás algo, en una radiografía podés encontrar algún trastorno de alguna vértebra que no está bien, o en una electromiografía podés encontrar un músculo que no está bien inervado. Tenés también los dolores neuríticos en los pacientes diabéticos, que sí, existen trastornos en la conducción. Pero hay otro tipo de dolor, el dolor muscular generalizado que les duele, y les duele y no se pueden a veces levantar de la cama. Entonces se lleva cada vez a más inactividad, les produce mucha más tensión emocional, miedo, angustia, no saben de dónde miedo, tienen miedo a que esto progrese y desencadene algo peor. Y esos pacientes recibimos nosotros. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Desde el punto de vista de la medicina china, el paciente es una unidad. Es un paciente único, irrepetible, que es una unidad orgánica, psicológica, espiritual y social. Entonces, lo vemos en su totalidad. Si bien trabajamos la zona dolorida... Con acupuntura, vamos buscando puntos de dolor y vamos haciendo puntos analgésicos. Vamos viendo qué clase de desequilibrio tiene, desde todo punto de vista. Emocional, social, en su trabajo, en su familia. Y vamos buscando, de acuerdo a eso, armonizando todo lo que tiene en disarmonía, y estoy trabajando con cada paciente en particular. El valor de vivir. El tema simpático y el parasimpático es un tema que es una parte de nuestro sistema nervioso que regula lo incompatible con la voluntad. Se llama sistema nervioso autónomo y tiene dos componentes, el simpático y el parasimpático. Esos dos componentes están en virtual equilibrio y entonces por eso tu corazón late a 75-80 minutos latidos por minuto. Si predomina uno te vas a 120 de frecuencia y si predomina el otro te vas a 40. Entonces cuando yo tengo predominio de uno voy a tener todo acelerado, aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, del ritmo defecatorio, de la sudoración, de las secreciones lagrimales, todo aumenta, y cuando predomina el otro, todo para abajo, hipotensión. Pero el tema es el siguiente. ¿Cuál tengo? ¿Qué le pasa? Ese es el tema. El tema de esto es un trastorno. Los trastornos neurovegetativos son trastornos neuroquímicos. Y en realidad sería la palabra neuroproteicos, porque los que se alteran son unos péptidos que comúnmente conocemos como neurotransmisores. Y tenemos en nuestras células unos neuroreceptores. Entonces, esos neurotransmisores, que son sustancias proteicas, andan por el cuerpo dando vuelta, y cuando entran a ese garage que tiene la célula, que se acopla con su neuroreceptor, se produce la función. Por ejemplo, la más común es, o sea, la melatonina, que es la que induce el sueño. Claro. Entonces, anda dando vuelta por el cuerpo, entra a su receptor y se dispara un componente químico que determina la iniciación del ciclo del sueño. Con eso pasa un montón y un montón de neurotransmisores. Pero eso es muy, muy importante tener en cuenta, porque eso, a partir de que se empezó a tener en cuenta este tema, desde la aparición de los médicos que hacen psico-neuroinmunoendocrinología, o los médicos que hacemos medicina biológica desde hace mucho tiempo, que lo tenemos en cuenta, ha cambiado desde nuestra proyección, no estoy diciendo de la medicina convencional ni de los especialistas de otras especialidades, se ha empezado a tener en cuenta, y a partir de eso ha cambiado el tratamiento de ciertas enfermedades que son desequilibrios de este sistema neurovegetativo que afectan un determinado órgano. Eso sucede, por ejemplo, con el colon irritable. Lo mismo sucede en muchos casos, no digo que en todos, en muchos casos, en los casos de hipertensión. La hipertensión también tiene mucho que ver con el factor vagotónico, o sea, con el componente neurovegetativo. O sea, ¿y cómo esto podríamos, o sea, si vamos a analizar cada uno de los órganos? Pero hay una característica. Sí. Hay una característica, y eso sí es importante que quede en la información que nosotros le podemos dar a la gente. El paciente que tiene un desequilibrio de este sistema neurovegetativo tiene una característica, que tiene signos y síntomas migratrices, le llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ese es típico paciente que está yendo un año al cardiólogo buscándole una arritmia que nunca le encuentran.
porque la persona dice que él siente taquicardia, que tiene palpitaciones, que a la noche le duele el pecho, y está un año yendo al cardiólogo, el cardiólogo le hace todos los estudios como corresponde y como Dios manda, y no le encuentra nada. Al año siguiente se la agarra con el aparato digestivo, que a mí se me hinchan el abdomen, que como cualquier cosa y me cae mal, que tengo diarreas y no sé de dónde me salen, y que me duele el hígado, y que tengo ataques de hígado. Un año el gastroenterólogo con todos los estudios, no le encuentran nada, y así, al año siguiente, no sé. Exacto, va peregrinando. Esto tiene una relación directa con lo que es la cadena del estrés. La cadena del estrés, o sea, cuando una persona tiene un estrés agudo o tiene un estrés crónico sostenido, lo primero que sucede en el cuerpo es perder los niveles de minerales. Dentro de los tres tipos de minerales que tenemos, macro, microelementos y oligoelementos, lo que bajan en el cuerpo son los oligoelementos, que son los minerales en trazas más chiquititas. Esa pérdida de minerales sostenida en el tiempo pasa a un segundo escalón, y ese segundo escalón se llama distonía neurovegetativa. O sea, que me está diciendo que una persona que tiene un trastorno neurovegetativo tiene una pérdida de los niveles de minerales. Es por eso que hoy se está trabajando con muchos productos que tienden a reponer la cantidad de oligoelementos en el cuerpo. Hoy, por ejemplo, hay unos parches hermosos, espectaculares, que tienen como componente principal el plancton marino, y que vos lo pones y va recuperando minerales del cuerpo, porque precisamente la composición que tiene el plancton marino es los minerales. Entonces eso lo hacemos nosotros como tratamiento para regularizar. El valor de vivir. Chicas, constelaciones familiares, vayan, vayan, porque se solucionan muchísimas cosas. ¿Y de qué hablamos hoy con Alina? De la madre. ¿Quién no tuvo problemas con la madre? Ahora, ¿se soluciona ese tema a través de constelaciones familiares? Te lo cuenta ella, Alina Marinelli. Sí, Cecilia, siempre se puede reparar si abrimos el corazón. Lo difícil es abrir el corazón. ¿Cómo se hace? Porque la manera. Mira, la relación con la mamá es una de las relaciones más importantes, tanto varón, mujer, porque la mamá es quien lleva a este bebé en el vientre, y es también la que dice que sí a la vida, y también la que arriesga su vida para que este bebé llegue al mundo. Y en los primeros momentos de vida, la relación con la mamá es muy importante. ¿Y cuándo se produce ese quiebre? Bueno, se produce el quiebre cuando hay hechos, por ejemplo. Si a lo mejor el chico tiene que ir a una incubadora, estoy hablando de algo simple, ¿no? Pero hay situaciones que a lo mejor a veces hay una muerte de algún familiar querido y la mamá hace un duelo. Acá también la mamá va a estar sufriendo, va a estar con dolor. Este bebé también, de alguna manera, va a ser afectado por todo lo que le pasa a la mamá. También puede que la mamá dé en adopción al hijo, que esto va a ser lo difícil, porque nuestros padres son nuestros padres y son los únicos padres que tenemos. Claro, ahora, estando la madre viva o estando la madre muerta, vos ahí empezás a entender lo que le pasó a esos padres, a esa madre. Y cuando esto sucede es porque esos padres tienen una historia detrás, una historia importante para resolver. ¿Cómo resuelve la persona que está afectada, sí, por esa causa que tuvo la madre? Mira, en principio lo puede resolver si tiene papás sustitutos, o tiene abuelos sustitutos, o tiene el amor sustituto de los papás, y que ese amor le permita seguir mirando hacia la vida. Y cuando el chico tenga edad para entender que sea más grande, sí, él puede hacer un trabajo de constelaciones, o puede ser, tal vez la persona que lo cuida también puede hacer por él un trabajo, y tratar de integrar esa historia que le toca. Pero yo lo que me refería también en esto, Cecilia, es cuando nosotros vivimos enojada, por ejemplo, somos grandes y nos enojamos con nuestros padres, especialmente con nuestra mamá, claro, y estamos enojadas. Bueno, claro, esto también tiene que ver con cosas que vienen no resueltas anteriormente. Ay. Y a través justamente de esta dinámica yo puedo entender este enojo,
que este enojo, esta ira, muchas veces van dirigida hacia ese lugar, pero en realidad yo me estoy haciendo cargo de algo que no me pertenece. El valor de vivir. Y hablando de madres, hace muchos años, en distintas fábricas de la ciudad y del interior del país, tenían sus guarderías. Entonces las madres que hacían, llegaban, ponían a sus hijos en otro ambiente, pero en la misma fábrica, y estaban contenidos. Madres, hijas, hijos. Bueno, después todo eso se perdió. Ahora volvemos a implantar la guardería. Pero de este tema habla la doctora Susana Treviño. En Argentina, de hace muchas décadas, para algunos, sí existían guarderías. Existían guarderías porque parece quizás algo sin importancia, parece algo que no merece su atención, pero no, sí la merece. Sí la merece, ¿por qué? Porque es un momento en el cual hay una conexión y a su vez una contención entre la madre que trabaja y el hijo o la hija, claro, que están compartiendo un mismo lugar, un mismo espacio, obviamente diferente porque la madre está trabajando, claro, ¿no es cierto? Y el hijo o la hija está en otro lugar con personal especializado, sí, sí. Con personas que están capacitadas para entretenerlos, para mantenerlos, y eso es obligación del empresariado. Es decir, que incuestionablemente lo que vos decís es importante y que además está contemplado en la normativa argentina, en la ley de contrato de trabajo originaria, no tan segmentada, mutilada, violada por el gobierno militar. Estoy hablando de la de 1974. Contemplaba, de hecho, continúo esa parte, lo que más alteraron los militares fue el derecho colectivo, por algún motivo. Concretamente, ya contempla que tanto en los establecimientos con una cierta cantidad de trabajadoras tiene que existir, ya sea cualquiera de las ramas de la producción, nivel fabril, nivel industrial, nivel comercial, tiene que existir una guardería. No ha sido reglamentada. No ha sido reglamentada. Por lo tanto, no tiene obligatoriedad para una parte de la doctrina. Yo tengo mis serias dudas. La ley y la norma existe. ¿Por qué no ha sido reglamentada? De hecho, existen proyectos recientes. De por sí ya fue, vamos a ir a antecedentes más remotos, en el siglo XX, comienzos del siglo XX, con toda la cantidad de normas que fueron producto de la elaboración exhaustiva, muy numerosa y social de la bancada socialista, claro, de Enrique del Valle y Balucea, claro, de Dickman, de Nicolás Repetto, de Alfredo Palacios, claro, claro, la ley de guarderías, claro, para la protección, ¿por claro qué? Porque son las futuras generaciones. Y además, vuelvo a decir, tiene que coexistir esa coexistencia entre la madre y el hijo o la hija, es muy importante. Sí. Y además es una cuestión económica, Cecilia. Claro, no tiene que andar corriendo de acá claro para allá y gastando una suma importante, sí, sí, de su salario, que de por sí es muy magro, por ejemplo, en el sector comercio, es muy magro. ¿Y en qué? En personas que lo cuiden, en lugares en donde los pueden tener, guarderías privadas, sí, los gremios las contemplan, perfecto, no todos, pero es obligación empresarial. Es también tener en cuenta que en todo el mundo tenemos la era, vos que dijiste de los 90, no, de la globalización, es más que de la globalización del neoliberalismo con Reagan Thatcher.
A ver, esto marcó un eje muy importante. ¿Y qué pasa? Acá, en una versión muy, no quiero que sea un peyorativo, acriollada, con el ahora senador Carlos Saúl Menem, que devastó toda la legislación laboral. Conjuntamente con el señor que ahora quiere dar indirectivas a Grecia, Domingo Cavallo, y que por lo tanto eso dejó todo hizo un quiebre en la sociedad. Es una materia pendiente tanto de los gremios como fundamentalmente de la legislación y de las políticas de Estado. Tenemos que ir a favor de esto, a favor de la mujer que trabaja, por y para la mujer que trabaja. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Gracias, Susana, y también le agradezco que esté presente, sí, la doctora Alicio. Hoy va a hablar de las caries y qué bueno es el láser, cómo uno pierde el miedo. Sí, viste, gente, con el torno uno tenía esa cosita. Así que bueno, ella nos va a contar un poco qué son las caries, cómo se pueden prevenir. Y pegadito a la doctora Alicia, ya finalizando el programa, tomamos unas imágenes, hablamos con Marcelo Barros, toda la dirigencia sindical de Rosario, sí, acompaña al futuro presidente Daniel Scioli. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy les voy a contar un poquito un popurrí. ¿Cómo podemos prevenir en odontología en varios de los aspectos que tiene lo que es la boca? La boca tiene los dientes, tiene un órgano que es la lengua, muy importante, y está dentro de un contexto que es la cabeza, el cráneo, donde hay una mandíbula articulada. Vamos a empezar por la parte más pequeña, lo que son los dientes. Las piezas dentarias están afectadas, como vamos a ir luego viendo en algunas imágenes, por una enfermedad que se llama caries. Desde tiempos remotos, la caries ha sido tratada o curada, introduciéndose con un elemento rotativo, la gente llama torno, en esa cavidad. La microscopía electrónica nos permite hoy por hoy, a través de la ciencia, poder decir que la forma de eliminar una caries o de limpiar una caries no es solamente a través de un instrumento rotativo. Existen geles, existen sustancias muy nuevas de la nanotecnología que nos permiten limpiar esa cavidad de caries, que es dolorosa, con una turbina, por medio de otros métodos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy no tiene excusa una persona que le tenía miedo al dentista para no ir a realizar un tratamiento. Porque además hay que prevenir. Esa cavidad de caries, como ahora van a ver en algunas imágenes, con la fibra de un láser, ni siquiera tocamos ese agujerito, esa cavidad de la pieza dentaria, porque trabaja por transmisión de la luz. La física cuántica significa que nos permite estudiar que la luz, así como la luz que nos ilumina y vemos, tiene varias escalas. En la odontología hay dos de esos tipos de luces que dan amplios beneficios. Una es la luz láser,
con diferentes tipos de aparatos que los usa, se usan en las diferentes especialidades de la medicina o en la odontología. La otra en la odontología es la luz ultravioleta, que sirve solo y exclusivamente para endurecer una pasta de obturación, un composite en una cavidad. ¿Cuál es la gran ventaja y la gran diferencia de trabajar con un láser? Los fotones de la luz que se transmiten a través del haz por medio de una fibra óptica realizan por sí mismos lo que es la excavación de ese tejido dentario. De ese tejido, la parte que está cariado, o sea, ya afectado, vamos a llamarle carcomido por las bacterias, va a ser eliminado por evaporación, lo cual quiere decir que no va a haber ni ruido, ni contacto, ni el chorro de agua, ni va a estar habiendo un esparcimiento de ese spray con bacterias, lo cual es sumamente importante. Y en próximos spots les voy a ir explicando cuáles son los importantes puntos por los cuales lo que puede una turbina diseminar, el láser no lo permite. Porque en el simple contacto con la luz, yo voy a abrir esa cavidad, voy a desinfectar la zona, la voy a dejar preparada solamente el tejido enfermo y el resto va a quedar tejido sano desinfectado para ser obturado como cualquier material de obturación. La diferencia está en lo que es el procedimiento. Y de alguna manera esto también es prevenir, porque esa dentina remanente va a quedar endurecida y vitrificada y libre de bacterias. ¿Por qué Daniel Scioli? Porque Daniel Scioli va a ser el continuador de este proyecto nacional y popular, el único que lo da garantía, porque en la otra parte está el señor Macri, que fue el que fundió la Peugeot, el que quería traer los autos chinos para que fundamos el país en la automotriz, y el que es la derecha rancia del país. Marcelo, ¿qué balance haces vos de ver de esto, ¿no? De que están todos los gremios juntos, todo el peronismo junto. Bueno, en distintas formas venimos trabajando individualmente en distintos lugares, pero estábamos todos en el mismo proyecto, pero esto nos pone muy contentos porque ahora todos los gremios se dieron cuenta que tenemos que estar todos juntos a nuestros candidatos para llegar al triunfo más importante, que es que Daniel Scioli sea presidente de la Nación. Gracias. Gracias a usted. No, muy... Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.